Hoy presentamos la segunda parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 387. Sí, vamos a añadir esas primeras noticias desde ayer a hoy, pero además, sobre todo, va a ser el monográfico sobre lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Pero solo en Ucrania? No. Vamos a ver cómo esto va mucho más allá de Ucrania. Y preparémonos. Porque las profecías están delante nuestro y muchos ni se enteran y otros no se quieren enterar. Hoy vamos a seguir demostrando cómo todo se cumple. Y no va a ser la última de estas conferencias sobre este tema. Vamos a continuar aún más. Vamos a empezar. Pues damos inicio a esta conferencia añadiendo las noticias destacables que han ocurrido de ayer a hoy, cuando hicimos la última conferencia. La primera de las noticias es para Latinoamérica, concretamente Colombia. El ejército de ese país confirma la muerte de seis soldados en un ataque con explosivos atribuido al clan del Golfo. Sí, allí también es un no parar. Accidentes: al menos seis muertos tras estrellarse una avioneta en Haití. Y. Una que tiene que ver ya prácticamente con lo que vamos a desarrollar hoy. Esta es de África, concretamente sobre Marruecos. Rabat descubre un yacimiento de petróleo con un valor de 92.000 millones cerca de las Islas Canarias de España. Marruecos ha anunciado que aumentará las prospecciones en la zona, incluso en territorios pertenecientes a España, lo que ha puesto en alerta al gobierno de las islas, que pertenece a España, claro. Bueno. Ya veis que las cosas son extrañas, como mínimo. Pedro Sánchez, el presidente de España, cambió su postura referente al Sáhara y todo el tema de Marruecos, de si podían ser en plan más independiente o no, y el Frente Polisario muy enfadado, pero han cambiado su postura y apoyan ahora a Marruecos. ¿Qué sirvió? ¿Para qué? Pues para que el petróleo o el gas, mejor dicho, que pasaba desde Argelia, por Marruecos y llegaba a España o el de Argelia que directamente pasaba a España, pues este último fuese cortado, ya no van a suministrar y el resto lo seguirán suministrando a través de Marruecos, pero más caro aún. Con lo cual, una vez más, son esos tejemanejes de la política monetaria, donde detrás está Estados Unidos apoyando también a Marruecos, también Israel, y por tanto grandes negocios se mueven. Eso hace cambiar posturas de gobiernos. ¿Por qué será? No? En fin, pero todo esto es en tensiones, como siempre. Y ya recordaréis como en la última conferencia, la 386, octava parte, si no recuerdo mal, eh, mostramos, o en la séptima, mostramos como precisamente alguien que era un militar de alto rango en España, o había sido, dice que tarde o temprano habrá guerra con Marruecos en España. Bueno, veremos qué termina pasando, ¿eh? porque ya veis que las cosas van cambiando muy rápidamente, pero siempre hay muchos intereses por en medio. Dicho esto, hablando de intereses por en medio, vamos ya a centrarnos directamente en todas esas profecías que tienen que ver con Isaías 17, Daniel 11, Apocalipsis 16, Ezequiel 38 y 39. ¿Y en qué se basa todo esto? Pues una vez más, en la guerra en Ucrania, sí, sí porque para muchos eso es una guerra de, mira, son guerras y rumores de guerras, y esto va a ir mucho más allá que guerras y rumores de guerras, y por desgracia muchos no se han enterado. Y ya lo iremos mostrando en su momento. Pero bien, vamos a hacer un repaso de noticias desde el 26 de marzo en hacia aquí, hacia nuestros días, para que veáis cómo se va desarrollando toda la trama. Y desde luego hay mucho bacalao por cortar aquí. ¿eh? Daily Mail, Hunter Biden, o sea, el hijo de Joe Biden, participó en la financiación de una empresa en Ucrania especializada en investigación de patógenos peligrosos. Vamos a ver qué nos cuentan. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves sobre la implicación de Hunter Biden en la financiación de biolaboratorios en Ucrania. Ya habíamos, habíamos presentado algo de todo esto. ¿eh? Al día siguiente, Daily Mail reportó, citando unos correos electrónicos del hijo del presidente estadounidense, que Hunter ayudó a recibir millones de dólares de financiación para una empresa que fue contratista del Departamento de Defensa estadounidense y se especializó en la investigación de unas enfermedades que pueden causar pandemias y podrían usarse como armas biológicas. Daily Mail señaló que obtuvo correos de un portátil de Hunter. De acuerdo con el artículo, Hunter y sus colegas invirtieron 500.000 dólares en la empresa mencionada, Metaviota, a través de su compañía Rosemont Seneca Technology Partners, mientras recaudaron varios millones de dólares para la financiación por parte de gigantes de las inversiones, entre ellos Goldman Sachs. Además, el diario señaló que la vicepresidenta de Metaviota, Marie Gutierrez, le escribió a Hunter en abril del 2014 sobre cómo podrían hacer valer la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia. Gutiérrez se refirió en su carta a una reunión con Hunter Biden y la directora ejecutiva de Metaviota, Catherine Dimeo, y señaló que, como prometió, Preparó un documento con un resumen de metabiota, su participación en Ucrania y cómo podemos potencialmente aprovechar nuestro equipo, redes y conceptos para hacer valer la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia y para la integración continua en la sociedad occidental. Ya veis que esto va más allá solo de una empresa que ya veis todo lo que llega a mover, que puede causar pandemias, armas biológicas, etcétera. Detrás también había esa presión para que Rusia ya no pudiese hacer mucho sobre Ucrania. ¿Cómo se mezcla todo? Eh? El diario reportó también que el hijo del presidente de Estados Unidos presentó Metabiota, la compañía de gas ucraniana Burisma, cuando fue miembro de la Junta para un proyecto científico. Sí, también va de gas. Correos electrónicos y datos de contratos de defensa revisados por Daily Mail sugieren que Hunter tenía un papel destacado al garantizar que Metabiota fue capaz de realizar su investigación sobre patógenos solo a unos cientos de millas de la frontera con Rusia, reza el artículo. Por tanto, sí, muy cerca a la frontera con Rusia, evidentemente. ¿Y esto creéis que a Rusia le hacía gracia? El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este jueves un esquema que mostraría el entrelazamiento de varias entidades ucranianas, georgianas y estadounidenses supuestamente relacionadas con laboratorios biológicos en Ucrania. En particular, según los militares, el funcionamiento de las instalaciones de investigación es financiado y controlado por una variedad de organizaciones estadounidenses entre las que se encuentran el Fondo de Inversión Rosemont Seneca, dirigido por Hunter Biden, o el Fondo de George Soros. Asimismo, afirman que la actividad es supervisada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues evidentemente detrás de esta guerra hay muchas más cosas que a veces pasan desapercibidas pero que tiene una implicación mucho mayor de lo que mucha gente puede llegar a ver en un principio. Pero, ¿qué sucedía también el 26 de marzo? Apareció esta noticia. Consagración a María será recordada como el momento de la victoria, dice Patriarca. Todos recordáis que estuvimos presentando que iban a consagrar a María, ¿eh? a Ucrania y Rusia. Pues, como ya se hizo, mirad qué consecuencias dicen que, que esto va a tener. Los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana se unieron al Santo Padre, o sea, al Papa, en la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo, o sea, el día anterior. Encabezados por su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, participaron en una celebración que tuvo lugar en la Catedral de la Madre de Dios de Zarvanistia, un santuario mariano del oeste de Ucrania. Según informaron a través de una nota de prensa, también se celebró una sesión extraordinaria del Sínodo de Obispos, donde rezaron en la Iglesia ante el icono milagroso de la Madre de Dios de Zarbaniztia, uniéndose al mismo tiempo al Santo Padre y al mundo entero a través de la transmisión en directo. Dirigiéndose a los fieles tras la consagración, el líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana dijo que se trataba de un momento histórico y que cada uno de vosotros, en su momento, contará a sus hijos, nietos y bisnietos que este fue el momento de la victoria, cuando entregamos el destino de Ucrania en manos de la Santísima Virgen María. Casi nada, ¿eh? Su beatitud es Beatoslav, añadió que la guerra que libra hoy Rusia contra Ucrania es una lucha espiritual entre el bien y el mal. La consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María es el momento en el que creemos que el bien vencerá gracias a la oración de la Madre de Dios, defendió. A continuación, su Beatitud, es Beatoslav Shevchuk, explicó que Rusia fue consagrada al corazón inmaculado de María porque la Madre de Dios pidió que se hiciera este acto porque desde allí el mal se extendería por todo el mundo, destruyendo naciones, pueblos y trayendo sufrimiento a las personas. Rezamos por nuestros enemigos para que el Señor detenga su mano asesina, mientras que nuestra Ucrania, junto con el Santo Padre, fue consagrada aquí, en Zarbanitzia, a la protección de la Santísima Virgen María, su corazón inmaculado, porque sabemos que hoy ella, la Madre de Dios, está con Ucrania, con nuestro pueblo que sufre, señaló. Impresionante, ¿eh? Por tanto, tienen claro que desde Rusia qué sucedería. Ya os lo podéis bueno, más que imaginar porque lo dicen todo muy claro. A partir de allí, el mal se extendería por todo el mundo y destruiría naciones, pueblos y sufrimiento a montones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? Pues ya lo podéis imaginar, ¿no? Sí, todo esto tiene que ver con las famosas apariciones de la Virgen de Fátima y sus secretitos, ¿eh? secretitos revelados. Bueno, pues ya veis por dónde va. Esto forma de un plan satánico, forma parte de ello, y esto no se va a detener tan fácilmente en cuatro días en Ucrania, ¿eh? esto irá más, porque Satanás sabe que esto debe acontecer y él va a hacerlo todo para que así sea porque para conseguir sus fines, sus objetivos, esto es necesario que ocurra. ¿Sí? Y Dios lo permite y lo va a permitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final el Señor va a regirar los planes de Satanás a fin de bien. Pero todo esto nos va a llevar a lo peor de lo peor en este mundo. Por tanto, quien diga que estos son solo guerras y rumores de guerras, por favor, que indague un poco más, porque la teología puede explicar muchas cosas, pero otras, cuando es tergiversada la auténtica interpretación profética, manda a la gente a la porra directamente, a la perdición, porque no saben dónde están situados en el momento de la historia adecuado, porque ignoran la auténtica interpretación profética. Por tanto, cuidado con lo que oís, con lo que veis. Y no os dejéis engañar. Para eso tenéis eso, tanto vosotros como yo, para pidiendo sabiduría a Dios, indagar y que nos muestre lo que hay en verdad y a dónde va a llevar todo esto. O sea que, sí, maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta de las cosas del Señor, y en vez de profundizar en ellas y hacer caso de los que están exponiendo la palabra como debe ser, se vinculan a otros que lo único que hacen es confundirles y llevarlos allá ya sabéis dónde. Pero bien, aún terminaba esto diciendo, su beatitud, Beatoslav afirmó estar unidos con nuestros obispos de todo el mundo, en nuestros asentamientos en Europa Occidental, en América del Norte y del Sur, en Australia y con todos los obispos católicos del mundo. Por último, aseguró sentir que el mundo entero está hoy con nosotros. Nuestro agradecimiento hoy es para el Santo Padre Francisco con quien hemos vivido estos momentos especiales y únicos. Fijaos que aquí habla muy bien del Papa Francisco, son greco-católicos de Iglesia Ortodoxa de Ucrania, ¿eh? y ahora aquí hablan maravillas. Pues vais a ver en una próxima conferencia qué ha hecho el Papa, que no les ha gustado ni pizca. Sí, ya lo veréis en su momento. Pero una vez más, ellos dicen que a partir de aquí va a ser la victoria, de hecho, de la Virgen, de Fátima, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que esto va a ser el inicio de algo que va a servir para que ellos dominen el mundo. Y terminarán sometiendo a Rusia y también a China, ¿sí? Y ya, si no sabéis nada más de esto, recordad la conferencia 386, octava parte. En la cual mostramos el porqué de todo ello. Pero sigamos. Borrell dice el mundo entero está en peligro. Fijaos, ya no dice solo Ucrania o Rusia o la parte de Bielorrusia o la parte de Letonia, etcétera. No, no. Dice el mundo entero está en peligro. Ya sabéis que él es el ministro de Asuntos Exteriores de, de la Unión Europea. ¿eh? Pero aún hay más cosas, ya veréis. Biden dice que Putin es un carnicero y el Kremlin responde que es extraño oír insultos de quien abogó por bombardear Yugoslavia. Sí, esto hay que recordarlo también, los que ya tenemos una cierta edad sabemos muy bien qué pasó allí y cómo curiosamente solo una vez una frase pareció de alguien que fue condenado porque era el máximo asesino, así nos lo mostraban al respecto de esa guerra que hubo en Yugoslavia, y resulta que él llegó a decir que quien estaba detrás de eso era el papado, el Vaticano, el que había originado esa guerra. Y eso apareció un momento solo en sus declaraciones y ya jamás lo he visto en ningún otro lado. Sí, el señor Milosevic dijo eso. Bien, pues da que pensar como mínimo cuando estamos viendo que detrás de esta también está el papado, y como no, Estados Unidos, por supuesto aunque también, evidentemente, hay todos los otros actores, cómo no. Biden avisa a Putin que ni se le ocurra entrar un milímetro en territorio de la OTAN. Toda una amenaza, ¿verdad? Pues si hace eso, ya ha recibido el ataque por parte de los aliados. El Kremlin dice que los insultos de Biden a Putin reducen la posibilidad de mejorar lazos. Con ese planteamiento, evidentemente, pasa lo que pasa. Pero atención también, porque en otro lugar, que parece que todo está desconectado, ¿eh? pues no, señores, no está de desconectado. La profecía nos hablaba de esa unión en distintos lugares sobre un mismo acontecimiento, pero claro, uno aquí, otro allá. Fijaos esta noticia que era del 27 de marzo. El león vuelve a sonreír. La reconciliación de los países árabes con el régimen sirio. A ver qué nos dicen. Mirad, en los últimos meses hemos sido testigos de un acercamiento creciente entre los países árabes y Bashar al-Assad y el régimen sirio. Assad significa, en árabe, león. Este acercamiento se produce después de muchos años de guerra civil en la que la mayoría de los países árabes rompieron sus lazos con Siria y condenaron al régimen de Assad. Y algunos incluso tomaron parte activa apoyando y ayudando, con dinero, entrenamiento, armas y logística, a elementos de la oposición siria en la lucha contra el régimen. Si es así, ¿qué ha cambiado? ¿Qué llevó a esos países a volver a abrazar al león de Damasco? Hace unos meses escribimos sobre el acercamiento de Jordania a Siria por razones económicas, sociales y de seguridad. Y la normalización de relaciones. A finales de 2018, Abu Dhabi reabrió su embajada en Damasco. Recientemente, Bahrein anunció su llamado a renovar las relaciones diplomáticas y fortalecer la cooperación económica con Siria. A mediados de marzo de 2022, Bashar al-Assad visitó los Emiratos Árabes Unidos. Esto siguió a una visita del ministro de Exteriores de los Emiratos a Damasco en noviembre de 2021 y luego a visitar Moscú a principios de marzo de 2022. Fíjense en qué fechas, ¿eh? cuando ya estaba todo por estallar. Esta visita sorprendió a los medios en general y a los estadounidenses en particular. Ya sabéis que en Siria es un conflicto donde está interviniendo tropas aliadas, digamos, gente que tiene que ver con Estados Unidos, está interviniendo Rusia, está interviniendo quién más. Bueno, Turquía por esos alrededores anda. Israel... Y ahora está viendo este cambio hacia Siria por parte de los gobernantes de estados islámicos, ¿eh? de países islámicos, países árabes. Hay varias explicaciones posibles para el acercamiento de los países árabes a Siria. La tremenda decepción con la política estadounidense. Recordad que esto está, lo estoy leyendo de un medio israel, ¿eh? de Israel. La admisión de la victoria de Assad en Siria el deseo de hacer frente a la amenaza iraní, el deseo de acercarse a Rusia y los intereses económicos del Estado. La principal decepción es hacia la política estadounidense. El acuerdo nuclear que Estados Unidos y Europa están impulsando con Irán refuerza la percepción de que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y los países árabes están promoviendo un acercamiento con Siria para reducir los peligros de seguridad de Irán y como un acto de protesta contra el acuerdo nuclear y las políticas de Estados Unidos, que aparentemente ha abandonado la seguridad de los estados del Golfo. A pesar de alcanzar los acuerdos de Abraham durante la anterior administración de los Estados Unidos, los movimientos de acercamiento con Siria son una declaración dirigida a los políticos de los Estados Unidos. A Estados Unidos no le gustó el acercamiento de Emiratos a Siria e incluso condenó la visita de Assad. Emiratos envió un mensaje claro es posible prescindir de estados unidos en oriente medio hay otras opciones. vaya cambios en la política están habiendo eh? además la guerra entre rusia y ucrania parece haber refinado la conclusión de los países árabes de que no pueden confiar en estados unidos sino solo en ellos mismos cuando se enfrentan a amenazas regionales de forma similar a israel. Con este fin, deben fortalecer su posición regional y esforzarse por mantener una relación razonable y buena con todos los países, incluida Rusia, que tiene una gran influencia en Siria e Irán. Nos damos cuenta que todo forma parte de esta guerra tercera por trozos, como dice el Papa. Lo bueno es que Daniel 11 nos hablaba de esto y tantos aún no se han querido enterar. Y otros textos, sí, otros textos. Vale la pena mencionar que desde 2019 Rusia ha instado a los Estados Árabes a reincorporar a Siria a la Liga Árabe, alegando que tal medida promovería la paz y restauraría la estabilidad en la región. En nuestra evaluación, los países árabes de hoy preferirían unirse a los Estados Unidos, pero este es un mensaje claro para Washington. El interés de los Emiratos Árabes Unidos es un interés económico y de estatus. Desean ser un puente entre el mundo árabe y los Estados Unidos e incluso Israel, posicionando así su estatus internacional como formulador de políticas, tomador de decisiones y pionero para que otros países árabes restablezcan los lazos con Siria. Hay un enorme potencial económico para formar parte del sistema para la reconstrucción de Siria y el enriquecimiento de las arcas emiratíes. El interés de Siria también es prominente en este contexto. El dinero de los países del Golfo puede ayudar a rehabilitar el Estado. Arabia Saudita también podría trabajar para promover el descongelamiento y la resolución de las relaciones con Siria lo antes posible. Otra consideración también puede incluir un acuerdo indirecto para poner fin a los combates en Yemen y llegar a un acuerdo en la región a través de la coordinación rusa con los iraníes. Tampoco olvidemos el tema del petróleo y la guerra en Ucrania, que afecta a los acuerdos de producción de petróleo y crea una dependencia global del petróleo y el gas de Arabia Saudita y los países del Golfo. O sea, una vez más, todo se centra en estos lugares por petróleo y gas. Los movimientos realizados por los países árabes son en realidad una admisión de que Assad ganó la guerra civil siria. Ahora que la situación empieza a estabilizarse, podemos intentar restaurar la vida a la vida normal anterior a la guerra civil. Por otro lado, Qatar continúa ayudando a los grupos de oposición en el norte de Siria. La percepción de que el acercamiento de los países árabes conducirá a que Irán sea expulsado de Siria y el fortalecimiento de Rusia a expensas de Irán. Es posible, ya que tanto Rusia como los Estados árabes se beneficiarían de ello. Este mensaje fue entregado recientemente a Israel por los Emiratos. Sin embargo, sacar a Irán de Siria es un proceso lento y de largo plazo y no es seguro que estos enfoques ayudarán. En nuestra evaluación, Siria quiere equilibrar la percepción occidental hacia ella y volver a ser un régimen legítimo a los ojos de los países del mundo. Siria quiere volver a sus días de gloria cuando jugaba en todos los campos disfrutando de todos los mundos. Por un lado, forma parte del eje de resistencia con Irán y Hezbollah y mantiene estrechas relaciones con Rusia. Por otro lado, sabe tener una buena relación con los países árabes, Estados Unidos y Europa. Al hacerlo, Siria podría volver gradualmente al redil de las naciones y rehabilitarse. Esto podría incluso evitar que Assad y su régimen sean responsabilizados por crímenes de guerra, por lo que el león de Damasco vuelve a sonreír. Vaya, vaya descripción de todo el panorama de esa zona. Ya veis cuántas cosas implicadas y cuántos actores principales de qué países. ¿Aún pensamos que lo de Ucrania y Rusia es un punto y aparte que nada tiene que ver, que son guerras y rumores de guerras? Pues ya veis cómo todo va unido. Y quien aún no quiera darse cuenta de esto, lo que está haciendo es pisotear la profecía de la palabra de Dios. Sí, por pastores que lleguen a ser o se digan. Sigamos despliegan el primer sistema PATRIO de la OTAN en Eslovaquia en medio del operativo ruso en Ucrania. Ya veis que empiezan a haber países de esa órbita, prácticamente frontera ya todos con Rusia, que se están armando y de qué modo. Nueva Zelanda, atención a esto, estamos apuntando ahora el objetivo en otro lugar del mundo. Nueva Zelanda alerta de militarización en el Pacífico. Por plan de China para tener una base naval en Islas Salomón. Esto tampoco tiene nada que ver con todo lo otro, ¿no? ¿En serio vais a creer eso? Esto sigue estando unido a lo mismo, porque aquí va implicada China y también Estados Unidos y sus aliados. ¿Y creéis que esto forma parte de guerras y rumores de guerras y ya está? ¿En serio? Vamos a ver más aún. Emiratos Árabes Unidos sobre el mercado petrolero no vemos a nadie que pueda sustituir a Rusia. Por tanto, no hay suficiente petróleo en Medio Oriente que pueda ir generándose. Hace falta también el de Rusia para abastecer al mundo, la cual cosa que va a llevar pues a tratados y a guerras. No falla. El ministro de Economía de Alemania dice que los países del G7 no pagarán en rublos por el gas ruso. Y Moscú advirtió que no suministrará gratis el gas natural en caso de que la Unión Europea se niegue a pagarlo en rublos, en la moneda rusa. Expertos chinos alertan que aumento de la actividad militar de Estados Unidos en el mar de la China meridional aumenta el riesgo de conflicto bélico. No, son cosas que no tienen nada que ver. ¿eh? Ya. El aumento de operaciones estaría relacionado con la nueva estrategia de disuasión integrada de Washington para reforzar su presencia militar avanzada en la región para contrarrestar la supuesta la extralimitación de China. Expertos chinos advierten que el riesgo de que se produzca un conflicto militar en el mar de la China meridional está aumentando luego de que Estados Unidos haya intensificado significativamente sus operaciones durante el último año. En un informe incompleto, entre comillas, publicado el pasado viernes por la Iniciativa de Sondeo de la Situación Estratégica en el Mar de la China Meridional, se reveló que tan solo en el 2021 los grupos de desembarco anfibio y de ataque de portaaviones estadounidenses llevaron a cabo 12 ejercicios en dicho mar, casi el doble que el año anterior, y además se registraron al menos 22 salidas de bombarderos estratégicos y 11 tránsitos de submarinos nucleares. Sí, no van con cuerda. ¿eh? La SCSPI, que rastrea material de fuente abierta sobre las operaciones militares en esta región, también reveló en su informe que durante el año pasado Estados Unidos realizó 1.200 vuelos de reconocimiento, mientras que sus buques espía llevaron a cabo frecuentes operaciones en las aguas durante un total de 419 días de navegación. Asimismo, se informó que las operaciones mensuales de reconocimiento alcanzaron un nuevo récord con un total de 94 salidas con grandes aviones espías en noviembre expertos chinos advierten que el riesgo de que se produzca un conflicto militar en el mar de China meridional está aumentando luego de que Estados Unidos haya intensificado significativamente sus operaciones durante el último año los expertos indican que que se han realizado al menos 95 ejercicios militares estadounidenses en el mar de la China Meridional, entre ellos el mayor en cuatro décadas, el Large Scale Exercise 21, en el que participaron 25.000 personas que operaron desde toda Europa y el Indo-Pacífico, y en el que también tomaron parte Australia, el Reino Unido y Japón. Con una escala sin precedentes, una amplia extensión geográfica y una enorme variedad de armas utilizadas, el ejercicio pretendía demostrar la capacidad de Estados Unidos para hacer frente a los desafíos de forma simultánea en diferentes teatros de operaciones, con la evidente intención de disuadir a China y Rusia, resaltó la SCSPI. Hu Bo, director del Centro de Estudios de Estrategia Marítima de la Universidad de Pekín y director de la SCSPI, advierte que este aumento de operaciones de las FFA estadounidenses, Fuerzas Armadas, quiero decir estadounidenses, en el mar de la China Meridional, en comparación con el 2020, plantea riesgos cada vez más altos de fricción y conflicto entre China y Estados Unidos en el aire y el mar. El informe concluye alertando de que las actividades militares de Estados Unidos no solo han aumentado drásticamente en frecuencia y escala, sino que también se han preparado más para el combate real. Esto estaría relacionado con la nueva estrategia de disuasión integrada de Washington para reforzar su presencia militar avanzada en la región y llevar a cabo actividades específicas para contrarrestar la supuesta, la extralimitación de China. En el futuro, la disuasión y la contradisuasión, la provocación y la contraprovocación Serán las estrategias y tácticas más importantes de la interacción marítima entre Estados Unidos y China, añadió Hu. Sí, son cosas que nada tienen que ver, ¿verdad? Una cosa con otra. Ya. ¿En serio? ¿Alguien puede pensar eso, que conozca la profecía bíblica, especialmente Daniel 11 versículos finales? Sigamos. La guerra de Ucrania se internacionaliza con voluntarios extranjeros. Es un primer paso para liberar Bielorrusia. Ya sabéis que Bielorrusia, socio total de Rusia. Bueno, pues hay proyectos para que deje de serlo, ¿eh? ya lo veis. China afirma que Taiwán no es Ucrania y acusa a la comunidad internacional de intentar crear una nueva crisis. Que sigue sin estar relacionado todo, ¿no? La India confirma su posición en la guerra. ¿Veis con quién está? El primer ministro de la India, con el señor Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Confirma su posición en la guerra. Sí, no se decanta a favor de Estados Unidos. Un oligarca ruso exiliado afirma que los próximos pasos de la guerra de Putin pueden ser la invasión de los países bálticos. Está en guerra con Estados Unidos y la OTAN. Los países bálticos, ¿eh? Otro escenario. No en la zona de Ucrania, precisamente en el otro extremo, al oeste. ¿Qué países pueden ser implicados en esa invasión de Rusia? Los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Vaya. ¿Creéis que esto solo se va a acabar con Ucrania, no? China está desafiando a la OTAN por la guerra de Rusia en Ucrania, quien lo dice Jens Stoltenberg. Mirad, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el hecho de que China no condene a Rusia por su invasión de Ucrania representa un serio desafío para toda la Alianza del Atlántico Norte, o sea la OTAN. Stoltenberg Habló con los periodistas el jueves después de que los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reunieran en Bruselas junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. Los socios de Asia-Pacífico de la OTAN, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, también asistieron. Os dais cuenta, la OTAN no solo es el Tratado del Atlántico Norte, también tiene socios en Asia-Pacífico: Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur. El jefe de la OTAN dijo que la asistencia de los socios de Asia-Pacífico fue importante porque la crisis tiene ramificaciones globales, sobre todo debido al papel de China en el apoyo tácito a la invasión de Moscú. Señores intérpretes de la profecía, y me dirijo especialmente a los adventistas, que deberían estar dando el sonido certero a la trompeta, aclarando cómo todo esto cuadra con la profecía final que va a llevar a la venida del falso Mesías, al Vaticano puesto en Jerusalén y a un conflicto final que vendrá junto a las plagas, que será Armagedón. Y no dicen nada de esto y van diciendo que estos son bah, guerras y rumores de guerras. ¿En serio? Y no saben leer que luego el versículo siguiente dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el texto continúa. Eso ya no son guerras o rumores de guerras, es una gran guerra y no solo en un lugar. Más claro, nos lo tienen que decir esta gente incluso, ramificaciones globales. ¿A qué esperamos? ¿Aún vais a esas iglesias donde os nutren con falsedad profética? ¿Podrán tener muy buena doctrina? Pero resulta que lo clave para el fin del tiempo se lo saltan a la torera. ¿Por qué? Eso me gustaría saber. ¿Por qué? Putin aislado. La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Era noticia ya del 7 de abril. Cada vez todo más complicado, ya lo veis. La OTAN advierte a los aliados de que se preparen para un conflicto en Ucrania de meses, incluso... Años. Ah, no, son guerras y rumores de guerras. Meses, incluso años. ¿Y solo ser allí? Y atención también a esto. ¿Por qué debe preocuparte Moldavia? Hay gente que no sabe ni que existe Moldavia, ya lo sé, sobre todo si no están en Europa. Pero Moldavia existe. Y veamos qué nos dicen al respecto. ¿Qué tiene que ver Moldavia con la guerra de Ucrania? ¿Qué lazos guarda con Rusia? ¿Qué interés puede tener Putin en esta pequeña república? Pues mirad, aquí el estreno de despachos de guerra. Mirad. Desde el colapso de la Unión Soviética, Moldavia ha ganado en soberanía. No como Rumanía, no como Polonia. Moldavia no puede permitirse renunciar a su neutralidad a ojos de Moscú. Pero algo está cambiando. Los moldavos eligieron a la liberal y prooccidental Maya Sandu por encima del socialista y prorruso y gordodón. Y la tendencia, por lo que parece, va en esa línea. Igual que en todas las repúblicas que se libraron de Rusia y salieron corriendo a buscar el amparo de Estados Unidos y Europa, por esta misma razón, y por la presencia ilegal de 2.000 soldados rusos en la región de Transnistria, nos preocupa. ¿Permitirá Vladimir Putin que Moldavia termine de escapar definitivamente de su órbita? Pues una cosa más a tener en cuenta. Un país más a tener en cuenta. Y mirad esta noticia del 10 de abril: soldados rusos roban cáliz de Juan Pablo II en Ucrania y destruyen imagen de Virgen de Fátima. ¿Será casualidad o será que saben algo sobre esa profecía del tercer secreto de Fátima? Porque ya es casualidad que precisamente se carguen una imagen de ella. ¿eh? Soldados rusos saquearon este domingo el Seminario Católico Sagrado Corazón de Borcel en Ucrania, que custodiaba un cáliz que usó San Juan Pablo II en su visita apostólica al país en 2001 y destruyeron una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Según informó el obispo de la diócesis de Kiev, Zitomir, Monseñor Vitali Krivstisky, los soldados rusos robaron todos los objetos de valor que se encontraron a su paso. Además, destrozaron imágenes religiosas, entre ellas una escultura de la Virgen de Fátima. Escriben en bombas para niños y arrojárselos a los niños. En los niños, en el verano, en las personas sin hogar, en los enfermos, en carros. Votan a todo el mundo sobre su fe y hacen acciones que son sinónimo de acciones de bárbaros e inhumanos. Aquí está la figura de la Madre de Dios, Fátima, quien escuchó miles de oraciones sinceras y confiables. Sí, una imagen, escuchó eso, anda ya. Más exacto lo que es después de la visita de Wurzel por parte de los rusos. Esta es una figura religiosa a la que una persona normal, ni siquiera practicante, será tratada con especial respeto y honor. La frase clave es una persona normal, porque en nuestra tierra la locura desconocida y el dolor feroz han sido invadidos. Se llama la frase paz rusa. Restauraremos la figura de la madre de Dios Fátima. Vamos a reconstruir el país, enterramos y honramos a los difuntos y después de la victoria siempre daremos gracias a Dios por el invaluable regalo de la paz. Y ahí tenéis la estatua que se ve que oía tantas cosas. El 23 de junio de 2001, San Juan Pablo II realizó un viaje histórico a Ucrania, el país que sufre una guerra desde que el pasado 24 de febrero Vladimir Putin ordenó a los soldados rusos invadir sus tierras. El santo realizó este viaje apostólico con 81 años de edad. Y en medio de las críticas por parte de la Iglesia Ortodoxa, que llegó a recomendar a los fieles no participar en la visita del entonces Papa. ¿Por qué creéis que pasan las cosas, señores? Porque resulta que los Ortodoxos no querían comunión ecumenismo con el Vaticano. Por eso dijeron que no fueran ni a verlo. Ah, y ahora hay guerra en Ucrania. Qué cosas, eh. ¿A quién le interesará eso también? Como hemos dicho, el ecumenismo tiene que llegar sí o sí, y todo aquel que no se doblegue por las buenas lo va a hacer por las malas, porque el Vaticano se encargará de eso utilizando sus poderes militares, señores. Sí, y liando la guerra con quien haga falta. Sin embargo, numerosos fieles siguieron los pasos de Juan Pablo II, quien aseguró haber viajado en misión de paz y reconciliación. Fijaos, ecumenismo. Y que desde Kiev pidió perdón a la Iglesia ortodoxa por los errores cometidos en el pasado y los recientes. Así que quería pulir el ecumenismo. Cabe destacar que el Papa Francisco ha señalado que un posible viaje a Ucrania está sobre la mesa y que el Vaticano contempla esta visita como una posibilidad para mostrar los esfuerzos de la Santa Sede a favor de la paz. Vaya hipocresía. Primero la lían y luego a favor de la paz. Todo para dominar a Rusia y para someter a los ortodoxos al ecumenismo. Da igual si son ortodoxos grecos de aquí, rusos de allá, ucranianos de al otro lado, a todos. Aquí no se va a escapar nadie. Durante el viaje de vuelta de Malta el santo padre aseguró que no sé si se puede hacer, si es conveniente hacerlo, si es lo mejor o si tengo que hacerlo, todo está en el aire. Madre mía. Por último señaló que hace tiempo que pienso en un encuentro con el patriarca Kiril y estamos trabajando en la idea de Oriente Medio. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Conseguir doblar la Iglesia Ortodoxa Rusa a través del patriarca Kiril. Ecumenismo. El patriarca en un principio decía sí, los suyos le dijeron no, y se ha liado por todos lados, o por las buenas o por las malas. Pero la bestia va a vencerlos, sí, va a dominar el mundo, el papado. China confirma el envío de armas a Serbia, pero lo desvincula de la situación actual. Las autoridades chinas comentaron los recientes reportes de medios sobre la supuesta entrega de Pekín a Serbia de sistemas anteriores HQ-22 a bordo de los aviones militares Y-20. Sí, Serbia, que ya lo iremos viendo en más noticias, cómo se está poniendo del lado ruso. Y China les envía armas. Dicen que no, no, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Eran tratados de antes, etcétera, etcétera. ¿Qué? Esto solo es en Ucrania y se acabó guerras y rumores de guerras y se acabó. Ya. Finlandia y Suecia prevén entrar a la OTAN en junio y Rusia responde: no traerá seguridad adicional al continente europeo. Sí, Finlandia y Suecia. Países escandinavos. Frontera con Rusia y como también temen ataques ya quieren unirse de lleno a la OTAN. ¿Y qué hace Rusia? ¿Qué dice? Pues ya lo veis. Esto tranquilo es que no va a dar paz. Sí, solo Ucrania, ¿verdad? Ya. Yeah. El portaaviones estadounidense US-Abraham Lincoln entra al mar de Japón en una aparente demostración de fuerza. Corea del Norte ha criticado los ejercicios militares estadounidenses con aliados regionales, advirtiendo que podrían aumentar las tensiones. Claro, Corea del Norte, ¿con quién está? Con Rusia y China. India, países árabes. Y esto solo tiene que ver con una guerra en Ucrania, ¿verdad? Qué cortos de miras hay que ser, en serio. Y ya finalizando, una noticia que los medios de comunicación enseguida mostraron, les faltó tiempo. El Papa besa una bandera ucraniana llegada desde la martirizada Bucha. Francisco condena las crueldades cada vez más horrendas realizadas contra civiles en la ciudad al norte de Kiev. Y aquí la mostraba y la besaba, y todo el mundo quedó embelesado por este acto del Papa, buscando la paz y poniéndose, cómo no, a favor de uno y en contra de otro de un modo total y absoluto. ¿Por qué? Hace falta que os lo explique en serio. En un gesto significativo que no gustará en el Kremlin, el Papa Francisco ha besado este miércoles una bandera ucraniana llegada de la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, donde después de la retirada del ejército ruso se han encontrado múltiples cadáveres de civiles ejecutados en las calles. Y ayer precisamente de Bucha me trajeron esta bandera. Esta bandera viene de la guerra, precisamente de esa ciudad martirizada, ha explicado el Papa en un momento de la audiencia general mostrando una bandera descolorida ucraniana. Francisco ha condenado en múltiples ocasiones la guerra en Ucrania, pero todavía se resiste a nombrar explícitamente a Rusia o a su presidente Vladimir Putin como los agresores en el conflicto. El Vaticano está llevando a cabo un delicado ejercicio diplomático para mantener los puentes de diálogo con la Iglesia Ortodoxa rusa y su patriarca Kiril, con el objetivo de poder ser un actor en la mediación. Pero a medida que pasan los días, los mensajes de condena del pontífice son más fuertes. Y si este fin de semana durante su viaje a Malta criticó implícitamente a Putin diciendo que algún poderoso, tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas que provoca y fomenta conflictos, este miércoles ha alzado la voz contra la masacre de Bucha, testimonio de nuevas atrocidades durante esta guerra. Allí, según el Papa Jesuita, se han cometido crueldades cada vez más horrendas realizadas contra civiles, mujeres y niños indefensos. Son víctimas cuya sangre inocente grita hasta el cielo e implora, se ponga fin a esta guerra, callen las armas, se deje de sembrar muerte y destrucción. Recemos juntos por esto, ha reclamado ante los fieles que han acudido al aula Pablo VI del Vaticano. Después ha hecho subir al escenario a un grupo de niños ucranianos refugiados de la guerra. Unos niños que han tenido que huir y llegar a una tierra extranjera, este es uno de los frutos de la guerra. No les olvidemos y no olvidemos al pueblo ucraniano, ha pedido después de besar la bandera. Francisco se ha mostrado disponible a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a resolver el conflicto, incluso a desplazarse hasta Kiev, algo que, según confirmó este domingo durante la rueda de prensa a bordo del avión papal de regreso de Malta, está sobre la mesa, aunque no sabe si será posible. La presidencia del Líbano anuncia un viaje del pontífice en junio, un país que podría ser escenario de un nuevo encuentro con Kirill. Otro viaje que parece más encarrilado es el que realizaría en junio al Líbano. Pese a que el Vaticano todavía debe oficialmente confirmar la visita, el presidente Michel Aoun ha anunciado que el Papa tiene previsto acudir en junio a un país sumido en una de las peores crisis económicas de la historia reciente y con cerca del 40% de la población cristiana, y que desde hace meses dice quiere querer visitar. Beirut podría ser además el escenario de un nuevo encuentro con Kirill después de que Bergoglio revelara que el Vaticano está trabajando para una nueva reunión con el patriarca de Moscú en Oriente Medio. Sería la primera desde la cita histórica de La Habana en el 2016 cuando el Papa argentino se convirtió en el primer jefe de la Iglesia católica en reunirse con un líder de la Iglesia ortodoxa rusa tras un milenio de desencuentros y sí, mil años. ¿eh? El Papa conversó recientemente por videollamada con Kirill, a quien remarcó que no hay guerras justas y que la Iglesia debe evitar el lenguaje de la política. Sin embargo, el patriarca continúa justificando la invasión en Ucrania. Cuánta hipocresía, el mismo que genera la guerra. Luego habla de los pobres mártires de Ucrania y el mundo se lo traga. No porque no muera gente allí, sino que se traga el teatro del Papa, que lo hace todo para gobernar el mundo, porque está preparando el gobierno mundial que Satanás le va a dar y que Dios va a permitir que lo tenga por un breve tiempo. Y el pueblo de Dios que se prepare porque las vamos a pasar canutas pero de esto que poco se habla, ¿verdad? Pero es lo que hay. Terminamos viendo el vídeo precisamente de esos instantes en que el Papa enseña la bandera y la besa. Como siempre en la escenificación teatral del Vaticano para tocar sentimientos que bien lo hacen. Y todo el mundo se lo traga. Qué lástima que no sepan el porqué de esta guerra en Ucrania, que evidentemente tiene implicaciones de poder estratégico entre Estados Unidos y Rusia, lógicamente, como petróleo, gas, lógicamente, pero este está detrás. Y finalizamos con una cita de Len White, extraída de eventos de los últimos días, ya sabéis, libro recopilatorio, y atención a los adventistas, que en su origen hacían esto que vamos a ver y que ahora... Ya no se hace para nada. En la página 15 nos dice, un escrito de 1895, Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. ¿Lo está haciendo la Iglesia Pentista? Ya no. Os aconsejo que entréis en Ellen White Greetings y busquéis los escritos de los pioneros apentistas, no solo Urias Smith, muchos más y mirad qué escribían en la revista adventista de esos años la Review and Herald, el Review Sabbath, etcétera, etcétera. Y vais a ver cómo ya ellos veían en los acontecimientos el cumplimiento profético a nivel mundial, señores. Por desgracia ahora nos dicen que estos son guerras y rumores de guerras, señales de que Jesús vendrá pronto y ya está. Y están pisoteando este Consejo inspirado por Dios de debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos y no saben ni en qué tiempo viven. Señores, tenemos poco tiempo para anunciar la verdad al mundo antes de que todo se complique mucho más y nos lo compliquen a nosotros. Vamos a seguir apoyando lugares donde no se predica lo que se debe predicar para avisar al mundo para que puedan reaccionar y ser salvos muchos? ¿O vamos a invertir en la obra de Dios donde se está diciendo lo que hay que decir? Con toda la sana doctrina, toda y el mensaje del cuarto ángel, dando el último sonido certero a la trompeta. El Señor vuelve. Próximamente. Seguiremos con más conferencias de este mismo tema, porque aún nos quedan al menos dos partes más. Maranata 2031. Dios bendiga y gracias a todos los que colaboráis para que podamos seguir haciendo esto.